da más visión. De la noche de este viernes 20 de octubre del año 2021. Les saludo con el gusto de siempre, llevándole para todos ustedes a través de la señal de Tamás Visión, esto que es la edición de su noticiero Vivencia Informativa, donde tendremos notas muy interesantes para todo el público de esta gran región Huasteca Sur, por supuesto a través de la magia del Internet dentro del interior de nuestro estado y más allá de él y más allá de nuestras fronteras a todos los que nos siguen a través de esta vía. Un abrazo, un saludo muy fuerte ya, disfrutando estas mañanas llamadas chantoleras, la lluvia parece ser que ha cedido, y bueno, disfrutamos de un clima bastante agradable previo ya al evento muy grande que se acerca de lo que es Chantolo. Recuerde, un aviso urgente del Centro de Salud de Tamazunchale es acudir madre o tutor de quien tenga hijos de 12 a 17 años para registro previo para la vacuna COVID-19 en el Centro de Salud ubicado en Iztapalaco con algunos de los siguientes padecimientos: enfermedad cardíaca congénita, enfermedad cardíaca congestiva, afección de riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, epilepsia, autismo, esclerosis, síndrome de Down, diabetes mellitus, obesidad, infecciones por tuberculosis, embarazo en adolescentes a partir de la semana 9. Recuerde, este es un aviso sumamente urgente del Centro de Salud de Tamazunchale. Acudir madre o tutor quien tenga hijos de 12 a 17 años para el registro previo para la vacuna COVID-19 en el Centro de Salud ubicado en Ixtlapalaco, aquí en Tamazunchale, con aquellos niños que tengan o adolescentes que tengan los siguientes padecimientos: enfermedad cardíaca congénita, enfermedad cardíaca congestiva, afección de riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, epilepsia, autismo, esclerosis, síndrome de Down, diabetes mellitus, obesidad, infecciones por tuberculosis, embarazo en adolescencia a partir de la semana 9. Así es que, amigos, deberán llevar la siguiente información: documento emitido por médico especialista donde se mencione el diagnóstico del menor. Deberán llevar también CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio. Se invita solamente a los habitantes de San Juan, San Miguel, Barrio del Carmen, San Rafael, Ixtlapalaco, La Fortuna, la colonia Nezahualcóyotl, El Nazareno, colonia Los Naranjos y La Cañada, a acudir el próximo día lunes 11 de octubre de 8 a 11 horas. No dejen pasar esta gran oportunidad para que los menores puedan quedar protegidos contra el COVID-19. Si tiene usted alguna duda, comunicarse a los siguientes teléfonos: 483-184-35, recuerdo, 483-184-35 o 483-36-221-04, 483-36-221-04. Atentamente, el Centro de Salud de Tamazunchale, ubicado en la localidad de Iztlapalaco. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anuncia mejoras en la sección femenil del Cerezo de la Pila para garantizar sus derechos humanos, sociales y procesales, además de designar a Elizabeth Torres como nueva secretaria de Cultura, quien se comprometió a trabajar para que San Luis Potosí
sea reconocido a nivel nacional e internacional por sus festivales y museos. Y el arzobispo Jesús Carlos Obrero Romero expresó que es trascendental el campo que se está dando en el estado con Ricardo Gallardo. Es que la golpearon, se atrevieron a meterla a la mano. Cuando ya fue la golpeada, me sonó. Me dio la oportunidad el gobernador de estar apoyándole en su nuevo equipo. Voy a procurar dar el 100% para poder sacar lo que es la cultura, el arte, y que no sea reconocida solamente la Secretaría de Cultura a nivel Estado, que sea reconocida a nivel federal y, ¿por qué no?, a nivel internacional, sus festivales, sus museos, o sea, para poder sacar todo esto adelante, rodearme de un equipo que le guste el arte, que le guste la cultura y a la vez precisamente impulsar al talento potosino en sus obras, en sus, o sea, en todo lo referente al arte y a la cultura. Que aprovechando este momento tan importante para la vida pública de San Luis Potosí y San Luis Estado, y pues y rodeado de un equipo eficaz que tenga esa, que le transmitan esa sensibilidad para oportunamente acercarse a las personas, a los lugares y sobre todo comunidades donde más reclama la atención y por lo tanto oportunidades. No, pues son descuidos garrafales. Si cuando los compraron no eran los indicados, pues desde un inicio los hubieran regresado. Pero son errores que le cuestan al erario público y que pues considero que cuestión de justicia y pues eso sí daña a la sociedad, especialmente a quienes tienen los niños y todos somos sujetos de la posibilidad del cáncer, ¿no? Entonces, no se me hace justo. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa para otorgar la gratuidad y permanencia de la nueva licencia para conducir, con la finalidad de evitar que la gente tenga que gastar para obtenerla, además de llevar a cabo la presentación de los delegados estatales del DIF y SEDESORE, que tendrán el objetivo de combatir el rezago y desigualdad en el Estado. Aquí la nota. El de arriba y el de abajo la copia. La versión digital. Estamos presentando la primera iniciativa de muchas que un servidor vendrá a presentar. Esta semana tenemos dos grandes iniciativas. La primera, que es la que está recibiendo hoy la Oficialía de Partes, que es la gratuidad y la permanencia de la nueva licencia para conducir en San Luis Potosí. Y aquí queremos que la gente ya nos esté preocupando cada 3 años por estar cambiando su licencia, o cada 6 años, cada sexenio. Va a ser una licencia permanente que se le dará a la ciudadanía totalmente gratis. Para que nosotros pudiéramos o podamos hacer eso, se tuvieron que hacer medidas económicas drásticas. Nosotros hemos tenido una reducción de personal muy grande. Ya hasta el día de hoy, ya al parecer van 500 trabajadores menos del gobierno del estado, casi 500, 450 trabajadores. Vamos a llegar a más de 1,000 trabajadores, que era
el que sacaba copias, del que le ayudaba, del que le ayudaba, del que le ayudaba al que sacaba las copias. Entonces todo eso, toda esa gente pues, se va a ir, se está yendo, ya se fue mucha de ella, y en ese pues ya tenemos un ahorro muy grande. José Ricardo Gallardo Carmona. De la mano a trabajar y visitar cada rincón de nuestro estado, como así lo indica nuestro gobernador y nuestra presidenta de DIF estatal, y vamos a hacer un gran trabajo como nunca se había hecho en DIF estatal. ¿Dónde están ustedes trabajar para que la asistencia social llegue a todas las personas que así lo necesitan, garantizando una mejor calidad de vida a los grupos más vulnerables de nuestro estado? Con mucha dedicación y entusiasmo, nuestras delegadas y delegados regionales trabajarán, tengan por seguro, de manera incansable para las familias potosinas de las 4 regiones del estado. Y bueno, quiero hacer un reconocimiento especial a hombres, a grandes mujeres y grandes hombres que hoy nos acompañarán en esta gran lucha de la desigualdad social en San Luis Potosí. A mis delegadas y delegados que hoy están aquí presentes, que sin lugar a duda tienen una dura, dura, dura tarea, porque es acabar precisamente con esa desigualdad social que durante muchos años hemos combatido todas y todos. Hoy ustedes serán de gran ayuda para el gobierno del estado. Descansaremos muchas cosas en ustedes, porque hoy estas delegaciones que acabamos de conformar tendrán poder y autoridad para acabar con esa desigualdad social. Enhorabuena, muchas felicidades y que viva San Luis Potosí. En otra información, el secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale, el licenciado Luis Alberto Pérez Hernández, comenta que ya se realizó el proceso de entrega-recepción, iniciando a reorganizarse para marcar las estrategias para poder brindarle el servicio a la ciudadanía como se lo merece, mencionando que el presidente José Luis Besa Vidales ha designado a varios responsables para atender la entrega-recepción en los diferentes departamentos de la presidencia municipal. Pues aquí el encargo se da por propuesta del ciudadano presidente, nuestro presidente municipal, ante el cabildo, el ingeniero José Luis Mesa Vidales, ante cabildo, lo cual es aprobado por unanimidad, y ya a partir del 1 de octubre, el pasado 1 de octubre, que fue el día viernes, nos incorporamos aquí a las actividades. Actualmente ya realizamos el proceso de entrega-recepción, todo muy bien. Y pues bueno, pues ahorita estamos por instrucción del presidente municipal, pues reorganizándonos y marcando las estrategias para poder pues acomodar los archivos, acomodar todo y poder brindar el servicio a la ciudadanía. Pues bien, muy bien, bien los archivos, bien la información propia que se maneja aquí en esta área institucional, pues bien, todo bien, sin novedad. De hecho, como te podrás dar cuenta, la atención de la ciudadanía sigue, sí estamos, marcamos una estrategia de estar revisando y a la vez estar brindando el servicio a la ciudadanía, que por orden de por instrucción de nuestro presidente municipal, pues hay que brindarle atención a la ciudadanía puntualmente. En cuanto al personal, así es, sigue el mismo personal, se encuentran trabajando en las diferentes áreas que conforman aquí las diferentes actividades aquí de esta área administrativa de la Secretaría General. Pero si hubo cambio, ¿no?, en algunos puntos. Aquí lo que corresponde aquí en la Secretaría General, aquí solamente las áreas institucionales que hay se mantienen trabajando pues sin ninguna novedad. En las demás áreas institucionales, en las diferentes direcciones y departamentos, pues ya se encuentran haciendo también el proceso de entrega-recepción, como bien lo marca la ley de entrega-recepción del Estado de San Luis Potosí, la ley orgánica del municipio, de los municipios del Estado de San Luis Potosí, y pues bien, cumpliendo
cumpliendo con la atención a la ciudadanía. Pues ahorita en primera instancia te comento que el presidente municipal ha tenido a bien designar algunos responsables de que se están encargando de la recepción de las diferentes áreas de diferentes departamentos y direcciones. Ya en el transcurso de los días, bueno, ya se irán dando a conocer ya formalmente los cargos ya propiamente de los directores. Pues yo creo que ya ahorita, ya a casi 2 años que vamos a cumplir ya el próximo diciembre, desde que todo esto comenzó, yo creo que ya conforme va pasando el tiempo se van estableciendo ciertos protocolos que tienen que ver con la seguridad, el cuidado de las personas. Por ejemplo, ya las jornadas de vacunación, que mucho ayudan también. Pues igual las estrategias dispuestas por las áreas correspondientes a servicios de salud, todo lo que corresponde a eso, pues yo creo que hace, sin dejar por un lado el cuidado personal que cada uno de nosotros debemos de tener, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas obligatorio, guardar la sana distancia. Yo creo que ya a este tiempo, ya tomando las medidas pertinentes, pues igual sí nos permite brindar una atención a la ciudadanía, obviamente con algunas restricciones. Gracias, qué amable. Pues aquí estamos en la Secretaría General. A mí me corresponde, tengo el gran honor de estar como titular aquí como Secretario General, y pues vaya a ponerme a sus órdenes. Aquí estamos cumpliendo un horario normal en atención a la ciudadanía. Por cualquier duda, comentario, igual cualquier servicio que preste el área institucional, pues estoy para servirle a sus órdenes. Por su parte, Francisco Feliu Álvarez, encargado del Departamento de Ingresos del Ayuntamiento de Tamazunchale, comenta que está apoyando en el proceso de entrega-recepción y la atención en ingresos y fiscalización, comentando que se buscará mejorar el servicio y la atención mediante la modernización, como el cobro por medio de tarjetas de débito o crédito, informando que el Departamento de Ingresos se encarga de la recaudación y atención a la ciudadanía en cuestión de panteones, alcoholes, plazas y mercados, anuncios y espectáculos, así como multas de tránsito, entre otras. Es parte de nosotros estar aquí atendiendo a la ciudadanía. El compromiso siempre ha sido con el pueblo y pues nos dan la oportunidad de estar nuevamente aquí en la administración. La realidad es que no han salido los nombramientos, ahorita estamos como encargados y pues estamos apoyando en la cuestión de entrega, recepción y la atención en ingresos y fiscalización. Sí, de hecho, digo, el tiempo que estemos aquí y si aquí nos vamos a quedar, vamos a buscar ir mejorando el servicio, la atención y modernizar un poquito todas las atenciones con la ciudadanía. No sé, ejemplo, buscar ya tener cobros con terminal, ver si podemos tener un turno de tarde, cositas así que vamos a ir, digo, llevo 4 días apenas en este departamento y detallitos que he encontrado vamos a buscar ir mejorando, y todo para mejorar la atención del público. Ingresos, dependemos de tesorería, somos parte de tesorería más bien, y pues es toda la recaudación y atención a la ciudadanía en cuestión de panteones, alcoholes, plazas y mercados, anuncios, espectáculos, incluso multas de tránsito. Todo lo que sea recaudación viene a atenderse aquí, en ingresos. Sí, digo, la realidad es que ahorita la indicación es que gente de contrato y todo está revisando su situación laboral y a partir del 18, me parece, se empieza a incorporar. Ahorita estamos trabajando con la base de trabajadores sindicalizados, pero profesor, usted nos conoce, sabe que trabajamos con todos y no tenemos ningún problema con lo que tengamos, vamos a trabajar y vamos a sacar la chamba. Pero en su momento sí vamos a jalar gente de mi equipo, pero van a ser 2-3 personas a lo mucho. Pues ahorita es arrancar y ayudarle en todo lo que se pueda. Como nosotros tuvimos parte de la administración anterior, tenemos un poquito de conocimiento cómo se llevaban las cosas, entonces pues ayudarle a arrancar esta nueva administración en lo que nosotros sabemos y en lo que tenemos conocimiento, lo hemos estado apoyando e incluso pues a veces nos ha preguntado 2-3 cositas y pues estamos para eso, para ayudarle, para que esto empiece a caminar y ya sobre la marcha vemos qué más podemos ir haciendo.
pero sí, la prioridad es arrancar ya la administración. Pues aquí, como lo comentaba, dependemos de tesorería. Nuestra entrega-recepción quedó integrada en el expediente de tesorería. Creo que fueron alrededor de 9,000 páginas o algo así lo que contiene la entrega-recepción. Y dentro de la entrega-recepción iba un apartado de ingresos. Bien, digo, siempre me han inculcado que el trabajo es sagrado y esto es trabajo, hay que sacarlo adelante y sobre todo que se note la mano de uno, o sea, que se note que nos tocó estar aquí y que se hizo algo diferente y que la ciudadanía se dé cuenta de eso. Mira, ahorita vamos arrancando, tenemos el horario de 8 a 3, normal, como siempre he estado, pero ya estoy trabajando un proyectito, digo, ojalá me lo autoricen para tener un horario en la tarde, más que nada porque hay gente que trabaja en las mañanas, entonces a veces por una multa, por un trámite, por algo de catastro, todo tienen que pedir permiso en su trabajo, entonces vamos a ver si podemos habilitar una caja por las tardes, pero digo, esto va a ir con el tiempo, lo vamos a ir tratando de ir habilitando. Yo voy a presentar los proyectos y ojalá me los vayan aprobando. Sí, claro, digo, ahí pues me invitaban a ser parte de la mesa directiva de Sultanes y estamos apoyando en todo lo que tenga que ver con tesorería. Y pues ya estamos en el torneo, nada más que por cuestiones de lluvias y todo eso se han pospuesto las fechas y incluso el de este sábado, el equipo de Puebla y los padres de familia por ahí se comunicaron con un servidor para pedirme la prórroga de, o más bien posponer el partido a diciembre, porque pues ellos ven las noticias ya en Televisa, Latinos, en todos lados ha salido que la presa abrió con puertas, que Tamazunchale le corre riesgo de inundación, que hay deslaves en la carretera, y como pues, tenemos que recordar, son chavitos de 15 años, 14 años, pues los papás sí pidieron de favor que lo pusiéramos en diciembre el partido. Entonces el partido este sábado se pasa a diciembre. Lo único bueno es que vamos a tener 3 jornadas en casa para el fin de año, entonces va a estar bueno, y aparte vamos a tener un equipo ya más encarrerado para esas fechas. Pues tenemos a Dagoberto, que eso es un profe que nos está como director técnico, y de ahí es equipo de Inmude que nos está soportando, que es gente que ya ha estado anteriormente. Tenemos a Delfino Matías, secretario, el profe Armando como presidente, yo estoy como tesorero, está Servando como vocal, y somos el equipo que está ahorita trabajando en Sultanes. Parte del compromiso o porque yo decidí entrar fue que el mínimo el 80% fuera de aquí de Tamazunchale y lo demás de aquí de la zona, porque anteriormente traían jugadores de Mexicali, de otros lados, hasta de Oaxaca creo que llegó a haber jugadores aquí, pero la realidad es que queremos que sea un semillero, que aquí salga el talento de aquí, entonces traemos un 80% de aquí y lo que traemos foráneo es San Martín, Tampacán y Ébano, creo que es lo más lejos, Ébano, Valles, son lo que tenemos más lejos, pero todos son de la zona, y en el primer partido que ya hubo, debutamos al 80% de los chavos como jugadores profesionales, entonces esa era la idea del proyecto y eso es lo que queremos que se siga dando para que si continúe el apoyo por parte del municipio obviamente y los patrocinadores que se están integrando, en 2 años tener una plantilla 100% tamazunchalense. Esa es la idea del proyecto ahora. Claro, ya los chavos ya están registrando minutos en profesional, ya tienen sus carnets de jugador profesional. Entonces, digo, es padre ver que ya el 80% del equipo debutó como profesional. La realidad sí es caro, sí es algo caro, pero ahorita en este plan de trabajo que traemos, en donde la carga económica no va a ser 100% del municipio, yo creo que va a haber un gran avance, y aparte con resultados yo creo que la misma afición va a responder, más patrocinadores se van a querer integrar, y obviamente los partidos no es que se cobre la entrada a algo moroso, sino va a ser una cooperación, de ahí vamos a poder seguir llevando adelante al equipo. Digo, la realidad es que va a ser un trabajo bien hecho, donde ustedes van a ver la diferencia o otro tipo de trabajo. Traemos otra idea y otro plan de trabajo y lo que queremos es que se vuelva un equipo aspiracional, que los chavos, los niños y todos algún día quieran jugar en Sultanes para de ahí brincar a un equipo importante. Incluso otra de las condiciones que puse, bueno, cuando acepté, es que nosotros no vamos a retener a ningún jugador. Si en los partidos un visor nos dice, ¿sabes qué? X o equipo está interesado en el jugador, se lo va a poder llevar sin ningún problema. Nosotros no vamos a detener
la carrera de ninguno, y si hay una oportunidad, aunque nosotros desacompletemos la posición, le vamos a dar preferencia a que el chavo busque una oportunidad, no vamos a frenar a ninguno. Es Laudeta, campo 2, el que está abajo. La verdad, ahorita con la pandemia es que no se ha utilizado el campo y las lluvias, parece mesa de billar, entonces hay buen campo. A lo mejor las tribunas para la gente es lo que nos falta mejorar, pero sobre la marcha y con resultados yo creo que vamos a conseguir el apoyo de mejorar instalaciones. Sí, muy buena, digo, mucha ilusión de todos. Obviamente yo creo que todo papá le ilusiona ver a su hijo desarrollarse. Y hay buena respuesta y buen respaldo. La realidad es que todavía no hemos podido empezar a jugar aquí de local por los temas del clima, pero ya que empecemos se va a notar más la mano de los padres de familia. Nos está apoyando, por ahí nos va a apoyar Iberdrola México, es con los que tenemos las pláticas. Ya la semana que entra tenemos reunión con ellos para ver si podemos cerrar formalmente el patrocinio, pero no vamos a tener ningún problema con traslados, cerrando este acuerdo que tenemos pendiente con ellos. Sí, claro, claro, y la ilusión es ver gente de Tamazunchales salir a otros lugares a competir. Hay nivel, hay calidad, nada más que no había plataforma. Ahorita vamos a generar la plataforma para que esto se lleve a cabo. Pues nada, agradecer a la gente y a la confianza de que nos dan de seguir atendiendo un cargo público, y estamos a sus órdenes en lo que se necesite. En otra información, el secretario del Ayuntamiento de Matlapa, José Manuel Reyes Mata, agradeció esta oportunidad al presidente Edgar Ortega Luján, teniendo la posibilidad de atender a la gente de las comunidades que necesitan una atención de calidad, conformando un excelente equipo de trabajo, dándole seguimiento a las gestiones para llevar obras a todas las comunidades de este municipio. Pues primeramente estoy agradecido igual con el presidente, con la gente. Pues me siento orgulloso de estar aquí en este cargo, de atender a la gente. Yo también soy de una comunidad y para mí es un orgullo atender a nuestra gente que necesita una atención de calidad. Así es, el presidente, por indicaciones de él, estamos haciendo un excelente equipo aquí para llevar a cabo la atención de calidad a toda la ciudadanía de Matlapa. Y pues la verdad, la gente hasta ahorita que ha venido en esos primeros días que hemos trabajado, creo que ha regresado a sus casitas contenta con la atención que se le ha brindado. Pues hasta ahorita las condiciones son buenas, le estamos dando seguimiento al trabajo que estaba la administración pasada, y pues la intención es llevar obras, llevar apoyos a las diferentes localidades y a las diferentes familias de Matlapa. Bueno, en cuanto a lo personal, pues sí se están buscando los perfiles para los diferentes departamentos. Hay algunos departamentos que ya están, pero sí, el presidente sí buscó, por eso, que el personal capacitada que cumpla con los requisitos para poder desempeñar el trabajo, y sobre todo esto viendo para dar una mejor atención. Sobre todo ahorita todavía hay departamentos que están en proceso. ¿Hay nombramientos aún o no, todavía no son nombramientos? Sí, ya de los directores que ya están ahorita, pues ya cuentan con su nombramiento. ¿Cuáles son los directores que ya están? Me imagino que son los de nivel más alto. Sí, en cuanto a directores, ya de todos los departamentos ya cuentan. Pues la finalidad y el objetivo de esta administración, pues es dejar una buena imagen del ayuntamiento que nos toca, que nos compete ahorita 2021-2024, y que la gente que confió en el proyecto quede satisfecha, y que nosotros como funcionarios cumplamos con nuestro trabajo, con nuestra obligación, porque es un derecho de la ciudadanía recibir todos los apoyos que necesitan. Pues ahorita ya estamos trabajando, ya ves que aquí en Matlapa, pues año con año creo que sí hemos estado en el ojo de todo lo que es el estado del país, ¿verdad? Gracias a Dios, pues nos hemos caracterizado por estas fiestas, y hoy en día también pues ya estamos aquí con los preparativos, estamos preparando el jardín que está aquí enfrente. Queremos proyectar y darle una imagen más a nuestro bello municipio de Matlapa. Siempre y cuando también estamos trabajando, pero también cuidando las medidas preventivas, porque sabemos que en la actualidad tenemos la contingencia del COVID y estamos tomando todas las medidas para evitar algún contagio. Pues aquí las condiciones, los requisitos, primeramente, pues se contó también, en mi caso, pues yo soy también de una comunidad, yo soy indígena, hablo una lengua indígena que es el náhuatl, y pues hemos tenido ya experiencia en el trabajo en atención ciudadana,
Entonces, pues eso también permitió que hoy en día estuviera aquí en este cargo. Bueno, pues aquí la verdad se le ha dado también la oportunidad a los jóvenes, bueno, a toda, a los adultos, y sobre todo, pues sí, yo creo que los jóvenes hoy en día, muchos de ellos tienen mucha capacidad, están estudiados, y yo creo que también darles una oportunidad. Y aquí también el ayuntamiento, pues no deja a un lado a los jóvenes. Tenemos jóvenes que están también en algunos departamentos, pero también primero se les vio el perfil y sabemos de que tienen la capacidad de sacar adelante su trabajo. Pues en esta primera semana sí hemos tenido una carga de trabajo, pero eso es lo que venimos, a trabajar, y creo que eso es lo principal. Y qué bueno que la gente se acerque, y le pedimos a la ciudadanía que se acerque. Estamos para servir, estamos para apoyar, y para eso es este ayuntamiento. Pues pedirle a la gente primeramente que tome las medidas preventivas, que se cuide mucho, que permanezca en casa, y también pedirle que en cuanto necesiten algo, pues no duden en acercarse al ayuntamiento. Las puertas del ayuntamiento van a estar abiertas siempre para la gente. Por el momento el presidente anda en comunidad por su agenda de trabajo, pero en lo que necesite la gente estamos aquí en secretaría para ayudarlos y para orientarlos, y sobre todo para darle la atención. Luis Alberto Echavarría Campos, encargado de los arreglos para el Chantolo en el municipio de Matlapa, expresó que se preparan para poder brindarle a la ciudadanía de Matlapa y la región un espacio donde se puedan vivir de cerca las festividades de Chantolo, siendo una de las fiestas más importantes de la Huasteca. Todo esto con la finalidad de fortalecer las tradiciones y que no se pierdan las formas en que se realizan todos estos rituales. Esta es la información. Sí, aquí estamos de encargados para llevar a cabo el montaje de lo que serían las festividades de Chantolo 2021. Sí, por supuesto, nos estamos preparando para poder brindarle a los ciudadanos de aquí del municipio y de la región un espacio donde puedan ellos venir a vivir de cerca estas festividades que, como ya lo mencionas tú, es una de las festividades más importantes en toda la región huasteca, Chantolo, por la representatividad que tiene de recordar a las personas que ya no están y que formaron parte de nuestra vida. Y aquí ahorita en esta administración municipal que encabeza el ciudadano Edgar Ortega Luján, pues está preparándose para que Matlapa pueda recibir a los visitantes, a los turistas, para que puedan venir aquí y disfrutar de este espacio que se está preparando para ellos. Pues lo estamos haciendo en base a lo que nos dejaron aquí la administración pasada, en base al nivel que nos dejaron para que nosotros podamos poder realizar esto. Entonces es de acuerdo a esa misma calidad para que la gente pueda disfrutar de este espacio. El presidente municipal me ha hecho la encomienda de poder hacer un montaje bonito para que la gente pueda disfrutar y sobre todo que la pandemia nos permita ya este año poder disfrutarlo un poquito más libre. Todo es con puro recurso natural, que es lo que se está realizando. La idea principal es esa, que podamos prevalecer las tradiciones y que no se pierda la forma en que se llevan a cabo cada una de esas tradiciones. Todo este montaje que se ha visto y que se vio durante la administración pasada tiene un sentido, como es el adolescente huasteco, la flor de cempasúchil, la garra de león, la palmilla, la huasteca que pusimos, la huasteca gigante, y todo lo que ven dentro está tiene una representatividad y tiene una línea de historia a lo largo de cómo fue que el Día de Muertos se instaló aquí en México y cuáles han sido sus evoluciones. Me han preguntado mucho por lo del pino, pero es parte de la escenografía que utilizo para Chantolo. Ok, muy bien. ¿Algún mensaje final? Pues nada, invitar a las personas para que se preparen para las festividades de Chantolo, que ya están próximas, y sobre todo que lo hagan de una manera precautoria
y que se sigan cuidando muchísimo para que la pandemia nos pueda permitir abrir este espacio y que la gente lo pueda disfrutar y hacerlo con todas las medidas de prevención que ya conocemos y que sabemos que tenemos que utilizar mientras esta pandemia siga prevaleciendo. Aviso urgente del Centro de Salud de Tamazunchale. Acudir madre o tutor de quien tenga hijos de 12 a 17 años para registro previo para la vacuna COVID-19 en el Centro de Salud ubicado en Iztapalapa con algunos de los siguientes padecimientos: enfermedad cardíaca congénita, enfermedad cardíaca congestiva, afección de riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, epilepsia, autismo, esclerosis, síndrome de Down, diabetes mellitus, obesidad, infecciones por tuberculosis, embarazo en adolescentes a partir de la semana número 9. Para poder atenderlos deberá llevar la siguiente información: documento emitido por el médico especialista donde se mencione el diagnóstico del menor, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio. Se invita solamente a los habitantes del barrio San Juan, San Miguel, barrio del Carmen, barrio de San Rafael, Iztapalapa, La Fortuna, colonia Nezahualcóyotl, El Nazareno, colonia Los Naranjos y La Cañada. Acudir el próximo lunes 11 de octubre de 8 a 11 horas. No deje pasar la oportunidad para que los menores puedan quedar protegidos contra el COVID-19. Si usted tiene alguna duda, a favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: 483-184-36. Repito, 483-184-35, perdón, y 483-36-221-04. Recuerde, 483-36-221-04. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Transporte Urbano Ponciano Arriaga, mayor eficiencia y más seguridad. Estamos viviendo una nueva etapa por el COVID-19 y juntos podemos mitigar el impacto de este virus en nuestra comunidad. Todas nuestras unidades en cada una de las rutas están debidamente sanitizadas. Por solidaridad y como una medida de prevención, el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades que además cuentan con antibacterial. Viaja con nosotros, siéntete seguro. Por tu seguridad, estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud. Transporte Urbano Ponciano Arriaga, mayor eficiencia y más seguridad. Continuamos con la información. El director de alumbrado público en Matlapa, Raúl Lucas Hilario Hernández, manifestó que asume esta encomienda con mucha responsabilidad, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía, trabajando en la colocación de lámparas LED en la explanada de la presidencia municipal, así como reflectores de color rosa para conmemorar el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Recibo esta encomienda, ahora sí que con mucha responsabilidad,
para atender a las peticiones de la ciudadanía, que ahora sí que estamos al pendiente de la ciudadanía y pues, así como vemos que hay mucha necesidad y estamos ahora sí que al pendiente de cualquier, ahora sí, perfecto en el alumbrado público para atenderlo eficientemente. Ahora sí que la recibimos, ahora sí que de una manera adecuada y con muchas ganas de trabajar y pues ahorita se está trabajando, ahorita lo que realizamos es se colocaron lámparas LED aquí en la explanada, lo que ahorita que es lo del cáncer de mama con reflectores, se apoyó en coordinación con la salud colocando esos reflectores color rosa simbolizando del cáncer de mama. En estos primeros días no se han recibido esos reportes, pero sí se han recibido otros reportes en cuestión de camiones grandes que de repente pasan y obstruyen ahora sí las acometidas y nos marcan y ahí estamos al pendiente para atender esas peticiones de manera inmediata. En cuanto a personal y equipo, ahorita estamos bien y estamos trabajando ahora sí en manera en equipo, cada quien se le comisiona cada responsabilidad para que así podamos nosotros trabajar de manera eficiente atendiendo a la ciudadanía. Yo tengo la preparatoria y tengo cursos que es de contabilidad y computación y experiencia en lo que es la electricidad. Trabajaba en Casas Haber en Monterrey, en casas residenciales y casas de Infonavit. Y pues ya tengo 3 años trabajando en lo que es de la electricidad y siento que yo me desenvuelvo más en esta rama, en este oficio, que ahora sí que me ha permitido conocer muchas cosas. Sobre todo que se aprende la experiencia de otros compañeros. Sí, sobre todo que sí se aprende de otros compañeros, se aprende a trabajar en equipo, ahora sí que a conocer más de lo que es de la electricidad, que sí es un de riesgo, pero ahora sí que también es un trabajo digno, que ahora sí que yo también recomiendo a los jóvenes, ¿verdad?, en vez de que se involucren en otras cosas, drogas, que es mejor trabajar y así pues, tener un futuro. Ahorita sí tenemos, contamos con el equipo necesario, tenemos lo que es cinturón de seguridad, herramienta, y se está gestionando más herramientas para poder atender, ¿no?, así que a los trabajos que se requieran más adelante. Un mensaje final es de que a la ciudadanía, primeramente, que estamos aquí disponibles para atenderlos de manera eficiente y pues, está aquí su servidor y están las puertas abiertas y estamos de aquí de 8 a 3 y tenemos las solicitudes por a veces hay ciudadanos que no saben cómo elaborar una solicitud, aquí se les apoya, se les da, se les explica de qué manera se elabora la solicitud y se les dice qué papelería se trae, qué es el INE, qué es el sello y firma de las autoridades y está aquí su servidor para apoyarnos más que nada a la ciudadanía y para eso está. En otra información, el director de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, mejor conocida como la ENESMAPO en su plantel número 5, con sede en Tamazunchale, el maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, comenta que iniciaron las clases el pasado 30 de agosto, estableciendo protocolos para la asistencia a clases, tanto de manera presencial como en línea, para cada uno de los semestres, manifestando que los alumnos asisten a escuelas telesecundarias para ser maestros de apoyo con la finalidad de fortalecer su práctica docente y el manejo de contenidos. Muy buen día, Jaime, y a todos los televidentes que se enlaza con este canal de Tamazvisión, con sede de Tamazunchale y algunas partes de la región Huasteca Sur, un hermoso lugar turístico y sobre todo muy tranquilo a la fecha. Pues bien, miren, iniciamos clase nosotros con escolarizado el día 30 de agosto de 2021 y termina el semestre non del ciclo lectivo 2021-2022 el día 28 de enero del 2022. En la modalidad mixta, que los sabatinos, iniciamos clases el día 4 de septiembre de 2021 y terminamos el día 23 de abril de 2022. En escolarizado,
se hicieron muchos protocolos para la atención de los alumnos. Iniciamos primero por petición del Departamento de Normales de Dirección General de Nesmapo. Iniciamos con un protocolo de asistencia presencial primer y tercer semestre, quinto semestre y séptimo semestre en línea. Por la situación de algunas peticiones de padres de familia y de autoridades, nos dijeron que el aforo era en exceso, demasiado, los 10 grupos, tanto de primer como tercer semestre, son 10 grupos, 5 en primer semestre y 5 en tercer semestre. Se hizo un protocolo de nuevo, se citó a reunión a todos los docentes involucrados y adecuamos y modificamos el protocolo anterior. Emitimos un comunicado que ahora nada más en el mes de septiembre, los de primer semestre iban a ser presencial. En el mes de octubre se iban primer semestre y regresaba tercer semestre presencial. Estamos trabajando con ellos ahorita en este mes. Y en el mes de noviembre pues se iba tercer semestre y primer semestre en línea y se incorporaban los de quinto semestre presencial. El mes de diciembre y las primeras dos semanas de clases que marca el calendario ciclo lectivo 2021-2022, en diciembre hacemos una jornada única de trayecto formativo, donde los alumnos de primer, tercero y quinto semestre se van a escuelas telesecundarias, previos con visita de contenidos, previo a realización de planeación, previo a elaboración de materiales y diseño de estrategias didácticas, y se insertan los de primer semestre, primer año de telesecundaria, tercer semestre, segundo año de telesecundaria, quinto semestre, tercer año de telesecundaria, y pues se hacen maestros de apoyo, maestros adjuntos, y además van fortaleciendo su práctica en el manejo de contenidos, en el dominio de los mismos, en el dominio de sí mismo, en el dominio del espacio, el pánico escénico en un principio, y más cuando están recién incorporados, pues eso los aqueja mucho, que no saben ni exponer. Afortunadamente, pues esa es la misión que tiene la escuela, formar alumnos que en su momento se van a hacer docentes de telesecundarias competentes, y competentes primero en todas las habilidades lingüísticas o prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Que no tengan miedo a exponer en ningún lado, porque coloquialmente dijimos alguna vez, si te acuerdas, Jaime, que un gallito de Nesmapo donde lo ponga canta, en cualquier gallinero, y ahí están los que ya egresaron en diferentes estados. Ahora ya son 11 estados de la República donde están trabajando nuestros exalumnos, pero es un tema que vamos a tocar más adelante. Entonces, en esa formada única fortalecen todas sus competencias y aprendizajes que emanan de los catedráticos que imparten cada uno de los cursos en esos semestres. Los viernes están asistiendo los de séptimo semestre a cursos, a un taller de formación de un documento tan importante por ser primera vez, que se llama portafolio de evidencias, y no hablo exclusivamente de un portafolio de evidencias como instrumento de evaluación, hablo de un portafolio de evidencias, un documento que le va a permitir al alumno poder presentar su examen profesional y titularse, lo que en el plan 99 era un documento recepcional. En este plan 2018, primera generación en esta ocasión, es ese portafolio de evidencias. Entonces, están trabajando con asesoría, están viniendo presencial únicamente los viernes, lunes a jueves, tercer semestre en octubre es presencial, y los viernes regresa quinto semestre, perdón, séptimo semestre para las asesorías correspondientes. Los de mixta, pues están trabajando en línea, y uno que otro maestro de vez en cuando los está citando de manera presencial a las instalaciones del plantel los sábados, cuando sí se requiere el manejo de un tema o el manejo de un contenido y tengan que estar ellos presentes. Te platico que esos son los protocolos de entrada de trabajo, pero independientemente, como comentario, independientemente que los nombramientos oficiales con la administración anterior terminaron el día 25 de septiembre, nos dieron un documento que seguimos haciendo la función de coordinadores hasta que las nuevas autoridades educativas se sienten y así lo dispongan, o ratifiquen los nombramientos, o en su momento, dentro del próximo, tendrán otro nuevo coordinador del plantel 5. Fecha, no sé, ya se están haciendo los cambios, ya empezaron con educación básica, ya tenemos nuevos jefes de departamento en educación básica, ahora sigue media superior y posteriormente superior, y ahí ya estaríamos nosotros expuestos a que nos cambien o en su momento que nos ratifiquen el nombramiento. Pero seguimos trabajando, no al 100, al millón.
Sí, y eso con la presunción de que hay un programa que acabamos de implementar en SMAPO Plantel 5, que se llama Movilidad Académica, que si bien es cierto el servicio profesional docente y la USICAM actualmente lo tienen como un elemento multifactorial que vale el 5%, en los años pasados no le tomábamos tanta importancia hasta que vimos que por una décima, una milésima, una diezmilésima, alguien nos ganaba. Sí, en esa lista de prelación nos ganaba todo un futuro, todo un proyecto, una plaza de la secundaria. Entonces actualmente decidimos pegarle con todo ese 5% como elemento multifactorial llamado movilidad académica, y les presumo que de 130 alumnos que se van a otros estados, a otras entidades federativas a trabajar esa movilidad académica, a compartir experiencias, de 130 de todo el estado, 81 son del plantel 5. Y 81 significa como el 60 o el 70 o hasta el 80% de toda la población estudiantil que va a otras entidades federativas a trabajar contenidos, a trabajar con maestros nuevos, a trabajar escuelas formadoras de docentes, hermana de nosotros, pero de otros estados. ¿Sí? Somos mayoría, pero también ya nos hicimos una institución que también impartimos ese tipo de cursos. Vamos a recibir alumnos, 90 alumnos para ser exacto, tres grupos, 90 alumnos, y también somos de las escuelas que más recibe, junto con el plantel 1, que también recibe 90, ¿sí? Recibimos 90 de los estados de Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes, Nayarit, y muchos estados más de la República. Son como unos 18 a 20 estados de los alumnos que vienen y se insertan a trabajar con nosotros. De hecho, ya están trabajando. Hoy tuvimos la reunión en virtual con las autoridades educativas correspondientes para darle la bienvenida a todos esos alumnos que se están incorporando. ¿Cuántos alumnos se incorporan al estado de otros estados? 269. Y de esos 269, 90 van a estar trabajando con personal capacitado, con personal competente de la ENESMAPO Plantel 5. Además tenemos programas de tutoría, de seguimiento a egresados, donde nos permite a nosotros estar en contacto directo con los alumnos, sus estados, su estado socioemocional, ¿sí? La actitud que tienen los alumnos, las calificaciones, el rendimiento académico, los problemas de deserción, y todos esos datos estadísticos los estamos manejando desde los diferentes programas. Seguimiento a egresados, seguimos teniendo arriba del 90% en esta generación 2020 que acaba de pasar, que se ratificó con la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes, y este 2021 que fue todo el proceso completo, tenemos o seguimos manteniendo el estatus de arriba del 90% de que los alumnos de ENESMAPO 5 pasan, y que los alumnos de ENESMAPO 5 se están insertando a las filas laborales de telesecundaria en esos 11 estados de nuestra República Mexicana. Eso habla bien de la escuela. Éramos en aquel entonces 236 alumnos, estoy hablando del 2017 cuando se me asigna la responsabilidad. Actualmente somos 696 alumnos, ¿sí? Incrementó el 200-300% de personal. Estábamos en aquel entonces, en el 2017, 19 de personal, actualmente somos 43, y esa magnitud la medimos en grupos. En el 2017 iniciamos a trabajar con un total de 7 grupos. En la actualidad, hoy a 21 años, al año 21, de este ciclo 21-22, tenemos 17 grupos, incrementamos 10. ¿Qué significa? No significa a lo mejor que sea presunción, sino significa que la ENESMAPO Plantel 5, toda la plantilla docente, personal de apoyo, los administrativos, los mismos alumnos, estamos ayudando a ver más proyectos hechos realidad. Esos sueños que en su momento, de ahí va a depender el proyecto económico, el proyecto familiar, el proyecto laboral y profesional de cada uno de nuestros egresados. Sí, estamos trabajando por ellos y para ellos. Y mi reconocimiento, como siempre, a toda mi plantilla docente, a toda mi plantilla laboral, porque sin ellos, en el mapa plantel 5 en la actualidad, no tuviera con esa etiqueta como una de las mejores instituciones en el estado. El maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, director de la ENESMAPO plantel número 5, agradeció la confianza y apoyo de los padres de familia de los alumnos de esta escuela normal, informando que ya cuentan con un terreno propio, el cual fue donado por el arquitecto Juan Antonio Costa Medina,
agradeciendo su espíritu de servicio, gran corazón y sentido humano, contando ya con los planos para la construcción autorizados por las autoridades educativas estatales, en donde se tendrán espacios para los servicios educativos, didácticos, recreativos, sala de idiomas y sanitarios. Le agradezco también a todos los padres de familia que de una u otra manera contribuyen en esta formación académica, pero sobre todo en el haber depositado esa confianza plena en el Mapo Plantel 5. Por todo ello, Jaime y los que nos están escuchando, pues muchísimas gracias. Sí, es un tema que tocaríamos en la siguiente pregunta, qué bueno que ya lo tocaste ahorita, mi Jaime. La verdad que muy agradecido en lo personal y como coordinación, como coordinador del plantel, porque toda la NESMAPO Plantel 5 está emocionada, la verdad, de ver a 28 años que se van a cumplir, de haberse fundado la NESMAPO como tal, la Quinta Mazunchale, ya tenemos terreno propio. Terreno propio no donado por presidencia municipal, es el doble agradecimiento y el doble mérito. Terreno propio donado por el arquitecto Toño Costa, como persona, porque no es un predio que correspondía a los predios propiedad de la presidencia, sino es un predio que en su momento su papá se lo heredó a él, y él, con ese espíritu de servicio, con ese gran corazón y sobre todo el sentido humano que le caracteriza, donó dos predios, uno a la preparatoria Leandro Sánchez Salazar y otro a la NESMAPO Plantel 5. Y el terreno de NESMAPO ya lo validó en su momento el JFE, ya tenemos los planos para la construcción, dos naves de tres pisos y una nave de dos pisos donde van a estar todas las instalaciones y los cubículos correspondientes de apoyo didáctico, de proyección, servicios sanitarios, servicios recreativos, salas de idiomas, salas de cómputo. Y está aprobado en el proyecto la primera etapa, son 5 aulas, toda el área administrativa, el área directiva y los servicios sanitarios. Creo que es un gran avance, la verdad, y en ese el agradecimiento a la persona. Yo lo conozco como Toño y siempre le voy a seguir diciendo Toño, porque como él lo dijo, y sí, cierto, las representaciones duran muy poco. Esos apodos de coordinador, esos apodos de presidente, pues duran muy poco, pero el nombre de Toño nos lo vamos a llevar siempre presente en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, porque gracias a él, un sueño que no se veía tan corto, hoy se va a hacer realidad. La construcción de nuestras propias instalaciones del NESMAPO Plantel 5. Desde aquí, en nombre de todo el Plantel 5, personal directivo, personal docente, personal de apoyo, personal administrativo y de todos los alumnos, los 696 alumnos, tanto de escolarizado como mixto, le manda el agradecimiento y el reconocimiento a ti, Toño, persona, por habernos apoyado de esa manera. Muchísimas gracias. La mayoría de los docentes tiene maestría. En el plan 99 anterior, con el simple hecho de tener una licenciatura en cualquier especialidad, era un catedrático de nuestro plantel o de cualquier plantel de NESMAPO en el estado. El plan 2018 cambió un poquito y la variante es que como requisito mínimo, de preparación profesional, tiene que tener maestría. Y le digo, la mayoría tiene maestría porque muchos tienen ya su doctorado en ese posgrado o su especialización. ¿En dónde radica la clave del éxito del trabajo? Es que la mayoría son docentes de telesecundarias en activo, en el turno matutino, turno 1, y en la tarde, turno 2 o vespertino, se incorporan con nosotros con esa experiencia, gran experiencia, en el manejo de los contenidos de educación básica. Y me estoy refiriendo a los aprendizajes claves para la educación integral. Qué fácil es que un maestro que maneja esos contenidos de ese plan y programas que nos rigen actualmente, ese aprendizajes claves para la educación integral, qué fácil que lo manejen en tele y vengan y se los enseñen a alumnos que en su momento van a ser maestros de tele. Muy difícil en las escuelas donde los maestros son de base, son de normales, que tienen que aprenderse el manejo de esos contenidos e impartírselo pues, a los de telesecundarias, a los de primaria, a los de preescolar, a los de inglés, a la educación física. Se batalla un poquito y aquí, con toda esa experiencia y toda esa preparación académica que tienen, es donde se cuelga la etiqueta del éxito de tener tan buena posición en porcentaje, de que se garantiza casi, muy poquito el porciento que queda en el casi, que el alumno que termina en nuestra institución pasa el examen profesional
pasa el examen marcado por la OSICAM y todos los requerimientos, el otro 50% que maneja elementos multifactoriales, y sobre todo se insertan las filas de telesecundarias en algún estado. Pues el agradecimiento a ustedes, porque por este medio tan importante siempre la escuela se ha dado a conocer, además por los resultados, además por su trabajo, por la ética profesional con que se maneja y se rige la institución, ¿sí? Y el agradecimiento también a todos aquellos maestros que en su momento, más que imparten cátedra en los cursos, en la normal, tienen asignada alguna comisión y que están fortaleciendo y poniendo muy en alto el nombre de la escuela, ¿sí? A los tres teachers, al maestro, a la licenciada Idea, al maestro Rafael, al licenciado Santos, que se incorporaron ya hace algunos semestres como docentes de inglés con base, ¿sí? Por algún programa donde ellos participaron a nivel nacional, en espera de un nuevo docente, porque incrementamos población estudiantil, incrementamos grupos, tenemos que incrementar docentes, teacher, que se impartan esos cursos en esa segunda lengua extranjera, inglés, y sobre todo a todos los demás maestros que nos apoyan y que han hecho en su momento con ese granito de arena, han sido los culpables de la construcción de grandes proezas, de grandes proyectos, de grandes castillos, porque en la cimentación se ve la obra que se está construyendo. Y nosotros estamos cimentando bien para construir obras a futuro bien. Le estamos dando a la sociedad los docentes que la sociedad estaba pidiendo a gritos. Docentes con calidad, docentes preparados, docentes con corazón y sobre todo docentes con actitud. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Tamasvisión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron designadas. Estos son sus comentarios. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de llegar a esta fecha. Importante para la población de San Luis Potosí. El equipo que va a llegar a gobernar el día de hoy, a que a partir de hoy tiene la responsabilidad del gobierno, pues ha comprometido trabajar de una manera incansable por el bien de todos los potosinos y potosinas, sobre todo por aquellos sectores que han sido olvidados y que no fueron atendidos en su momento por otras administraciones. Entonces nosotros sentimos que viene un San Luis más justo, un San Luis más humano, con igualdad de oportunidades para todos y para todas, y eso es un motivo que nos tiene muy entusiasmados, con mucha esperanza, porque estamos seguros que vamos a tener un mejor estado para todos y para todas. Enviarle un cordial saludo, una muy afectuosa felicitación al gobernador constitucional, a todo su equipo, desearle el mejor de los éxitos, que le vaya muy bien, que sepa que en el Congreso del Estado tiene diputados y diputadas que van a trabajar poniendo por enfrente las necesidades de la gente, y que en todo aquello que sea para bien de los potosinos nosotros vamos a colaborar de una manera también muy decidida desde nuestra responsabilidad. Pues bueno, sí, evidentemente esta es la primera ocasión en que el Partido Verde tiene la mayoría, por lo tanto es una gran responsabilidad de generar mucho trabajo en beneficio de los potosinos y de las potosinas. Vamos a priorizar el trabajo de calidad, que tenga un impacto real en la ciudadanía, que la gente pueda sentir que desde el Congreso se están generando iniciativas, leyes que impactan en el día a día y que tienen como objetivo generar un beneficio en la mayoría de la gente. Porque definitivamente es una comisión que es de vital trascendencia. Hoy escuchamos que el próximo gobierno del estado estará impulsando fuertemente el turismo y podrá ser parte de los ejes rectores de su gobierno. En este sentido, la creación de esta comisión de turismo es muy importante. Tenemos bellezas grandísimas en nuestro querido estado de San Luis Potosí, en estas cuatro regiones que somos lo mismo pero somos tan diferentes, pero que también ofrecemos en esa diferencia lo que el turista necesita. Entonces es para crear el desarrollo económico a través de la generación del turismo, pero también para poder preservar lo que tenemos. Tenemos bellezas maravillosas, tenemos a un Real de 14 que, más allá de un pueblo mágico, es un gran patrimonio de la humanidad. También debemos de cuidarlo. Hace días estuve en este bello lugar y con mucha preocupación veo que el turismo ha crecido sin orden. Entonces es muy importante que esta comisión se cree para que pueda hacer y coadyuvar en el desarrollo de la economía a través del turismo dentro del estado de San Luis Potosí. Celebramos este importante acto
que hoy habremos de presenciar todos los potosinos. Yo como mujer me siento muy contenta, me siento muy orgullosa de estar en un acto tan significativo representando a las mujeres potosinas, y sin duda el Poder Legislativo hará lo propio para que de la mano con el gobernador Ricardo Gallardo hagamos un trabajo titánico por el bien de San Luis, en donde el diálogo sea la carta más fuerte de presentación para este gobierno. Y decirte que celebro con mucho orgullo que hoy esté tomando un joven hombre esta gran oportunidad que le han dado la mayoría de los potosinos. Sin duda, yo siempre he sido una mujer que le apuesta al que hay que darle la vuelta a la página. Se acabaron los colores, se acabaron las campañas políticas. Hoy San Luis Potosí tiene un gobernador electo y vamos a trabajar de la mano con Ricardo Gallardo para que le vaya bien a los 58 municipios de nuestra hermosa tierra, San Luis Potosí. Por supuesto, totalmente de respeto, de cordialidad, de escuchar, de intercambiar ideas y de que los 27 legisladores hagamos un trabajo titánico de la mano del que será el líder más importante de San Luis Potosí, como es Ricardo Gallardo Cardona. De respeto y de trabajo y de apego a derechos y a legalidad. Estaremos siendo, como lo he mencionado, una oposición responsable con mucho respeto y apego a legalidad. Hay una relación de respeto, eso no significa que tengamos que estar de acuerdo. Yo creo que el debate de ideas es lo que enriquece el contrapeso, porque creo que es parte de la democracia de cualquier sociedad, de cualquier estado. La relación va a ser siempre propositiva, siempre con aras de lograr buenos resultados para San Luis Potosí. Vamos a estar respaldando a nuestro gobernador, ya hoy el gobernador Ricardo Gallardo, en todo lo que así sea conducente por el bien de San Luis Potosí. Vamos a acompañar este proceso de transformación y vamos a estar aquí siempre cercanos a la ciudadanía. Una relación de mucho respeto de los poderes que conforman este estado. Tiene que ser una relación muy institucional, sobre todo con visión de estado que necesitamos tener. Hay una nueva realidad en nuestro estado que es totalmente inapelable y hay que tener un voto de confianza para poder, porque al final de cuentas lo que buscan ellos y lo que buscamos todos es que las cosas se hagan mejor, que San Luis crezca, que San Luis sea más seguro, que San Luis sea más próspero. Va a ser de colaboración, vamos a trabajar, tenemos que pensar en la ciudadanía. Obviamente somos, vamos a estar observando las instituciones, vamos a colaborar. Aquí lo principal es la ciudadanía. Vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, tenemos muchas ganas de trabajar y qué mejor que colaborando con el nuevo gobierno, con el cual tenemos mucha fe de que sea para el bien de la ciudadanía y obviamente, o sea, colaborar con ellos, pero claro, sí, observando muy bien a las instituciones, que el trabajo se haga realmente como debe de ser y claro, señalarlo cuando en su momento sea necesario. La educación va a ser uno de los ejes fundamentales del gobierno. Y yo sé que él va a estar muy atento a este campo, como a todos, ¿verdad? Y nosotros tenemos confianza en que él tome las decisiones en donde todos salgamos ganando. Empezaremos a trabajar muy de la mano. El mensaje es claro, trabajaremos totalmente de la mano con el nuevo gobierno. El Congreso del Estado busca una sola cosa. Aquí nos estamos quitando. Nosotros somos aliados, nosotros hay que recordar que estuvimos en la lucha como compañeros de lucha del señor gobernador, pero hemos platicado con las diferentes corrientes políticas y la palabra se resume en equipo, en igualdad, en quitar los colores partidistas y los ideales por el bienestar de las y los potosinos. Durante todo este sexenio sea de beneficio para los potosinos, porque para eso estamos, ¿sí? Nuevamente vamos, no hay colores, pero sí hay un gran trabajo que podemos hacer todos, humanos todos, porque siempre los potosinos son los que van por delante, la ciudadanía, los jóvenes, los niños, hay muchísimas cosas que se tienen que atender. Entonces va a haber un gran cambio, se van a generar muchísimas cosas, pero de verdad creemos que todo va a ser para bien. El presupuesto dicta todo, el presupuesto va a decir hacia dónde va la política pública. Si no hay lana, pues todo se queda en la demagogia. Entonces estaremos muy atentos desde el Congreso, en lo particular, a ver el presupuesto, hacia dónde se va a dirigir el dinero, que es a dónde les van a apostar, y yo esperaría ver que realmente se haga una descentralización real hacia el interior del Estado. Pues el objetivo es empezarnos a trabajar desde hoy. Ayer tomó protesta, hoy hay gabinete, y el día de hoy hice el favor de acompañarnos. Es una señal para mí bastante buena, que dan la apertura
de querer trabajar con el legislativo y también las cámaras empresariales para empezar a trabajar desde el día uno con ellos. Que confío y le apuesto a generar economía a través del turismo. Con un turismo ordenado, tenemos 4 regiones maravillosas en el estado de San Luis Potosí. Somos un estado realmente rico. En cada una de estas regiones tenemos características propias que confío que con toda la voluntad de gobierno del estado, con el compromiso de los legisladores y de la mano con los municipios, podemos generar economía a través del turismo y que esto obviamente abonará a ahora sí que los bolsillos de todas las potosinos y los potosinos. Buscar una agenda inmediata para poder precisamente los rubros como es la salud, la alimentación, el apoyo a las personas con discapacidad, a las personas con alimentos en las comunidades indígenas, entablar un plan de trabajo donde podamos el gobierno del estado y nosotros como legislatura poder llegar a los rincones de nuestros 58 municipios y trabajar de la mano con ella, trabajar de la mano para que nuestra gente más vulnerable, a la gente de las comunidades, a la gente de los diferentes municipios, no les falte los apoyos inmediatos y también trabajar con ella en un plan inmediato para que nuestros hospitales, nuestras clínicas de salud, nuestras compañeras amigas parteras de las comunidades indígenas puedan trabajar en la inmediatez en las casas de salud de los diferentes municipios. Este es un aviso urgente del Centro de Salud de Tamazunchale para aquellos que tienen hijos con algún padecimiento y que tienen la edad de 12 a 17 años. Es importante acudir la madre o tutor de estos niños o adolescentes para registro previo para la vacuna del COVID-19 en el Centro de Salud ubicado en Iztlapalaco con algunos de los siguientes padecimientos. Enfermedades cardíacas congénitas, enfermedad cardíaca congestiva, afección de riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, epilepsia, autismo, esclerosis, síndrome de Down, diabetes mellitus, obesidad e infecciones por tuberculosis, embarazo en adolescentes a partir de la semana número 9. Si su hijo o hija entre 12 y 17 años tiene estos padecimientos, es importante acudir al Centro de Salud de Tamazunchale llevando la siguiente documentación. Documento emitido por el médico especialista donde se mencione el diagnóstico del menor. CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio. Se invita solamente a los habitantes del barrio San Juan, San Miguel, Barrio del Carmen, San Rafael, Iztlapalaco, La Fortuna, Colonia Nezahualcóyotl, El Nazareno, Colonia Los Naranjos y La Cañada. Acudir el próximo lunes 11 de octubre de 8 a 11 horas. No deje pasar la oportunidad para que los menores puedan quedar protegidos contra el COVID. Si tiene usted alguna duda, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos. 483-184-35. 483-184-35. Y 483-36-221-04, 483-36-221-04. Llegamos al final de la información en esta que fue la edición de su noticiero Vivencia Informativa, en este viernes ya, para que usted vaya y descanse tranquilo en este fin de semana. Deseamos sinceramente que tenga un excelente fin de semana. De nuestra Huasteca.